Centro Médico Doctor Macías. La clínica urológica del Dr. Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Dr. Blanco Reina. En el Centro Médico Dr. Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta, tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas. Después de 4 años, lo que se puso al día un poco las arcas municipales después de la deuda que heredó el Partido Popular en Antequera y una mejoría económica, empezamos con proyectos que puedan hacer inversiones destacadas e importantes para Antequera. Hablando de Dólmenes, Patrimonio Mundial del Turismo, desde hace meses vemos como hay cada vez más turistas. Eso conlleva que el Ayuntamiento, las administraciones deberán de hacer algunas mejoras en el casco urbano, en la zona turística. Los conocimientos que hay un plan, ¿no?, a través de Diputación con fondos de la Unión Europea, que puede ser un revolucionario, ¿no?, que puede ser un plan de choque que vaya en consonancia con el turismo, la economía, la riqueza, las nuevas tecnologías, ¿no? Y el empleo. Efectivamente. Sí, bueno, pues en esta semana hemos presentado ya, ¿no?, cuando salga esta entrevista, pues se habrá presentado ya en Madrid, en el Ministerio, porque es el Gobierno de España el que eleva y el que gestiona toda esta cuestión, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso que lidera, podemos decir, la Diputación Provincial de Málaga, pero que se ha dirigido al Ayuntamiento de Antequera, nuestra ciudad, para que sea la ciudad en donde se base la actuación principal, ¿no? Aunque tenemos la colaboración con Álora, con el Valle de Abdalajid y también con Ardales, porque tenemos un denominador común, ¿no? En este caso, que es un proyecto magnífico de la Diputación, que se hizo la primera fase, se terminó, ahora se va a empezar la segunda, como es el Caminito del Rey. El Caminito del Rey es un recurso, un atractivo turístico de primerísimo nivel, y la Diputación ha hecho un magnífico trabajo para que sea conocido. Pero claro, no solamente puede ser el Caminito por sí solo es atractivo, pero tienes que crear la riqueza, los recursos, el sazonarlo, todo eso, para que sea efectivo. ¿Y qué es efectivo? Bueno, pues lógicamente Antequera, sin desmerecer a ningún otro pueblo, por supuesto, pero Antequera tiene pues las posibilidades de los Dólmenes que hemos hablado antes, pero es que tiene el Torcal, pero es que además tiene un casco histórico patrimonial inmensamente rico en lo que supone nuestra provincia de Málaga. Y eso es lo que hay que unir, eso es lo que tiene que ser el motor de empleo, eso tiene que ser el motor de modernidad, el motor de la industria y de las iniciativas turísticas, eso es lo que tenemos que hacer. Y aparte de ese proyecto, que es, pues, son 17 millones de euros. ¿Para el proyecto de Antequera de la ciudad de Colombia? Sí, para todo. 17 millones de euros, que Antequera, evidentemente, pues, es la ciudad que acoge más particularmente. ¿Qué porcentaje? Bueno, pues, es que no se puede decir solo un porcentaje, yo le puedo decir una cantidad, pero después hay proyectos que son comunes, sí, que también participa Antequera, ¿no? Pero vamos a ver, para Antequera, lo que es propiamente Antequera, estamos hablando entre 8, 9, ¿no? Más o menos, ¿no? 8, 9. Después hay otros que también participan Antequera, pero no solo, ¿no?, porque es un proyecto común. ¿Y son subvenciones que es como esta de antes de Diputación, que se le dan el dinero al Ayuntamiento para el Ayuntamiento de la Gestión o la Diputación? Sí, es de la Diputación, efectivamente, lo cual es magnífico porque la Diputación, gracias a Dios, gracias a la buena gestión del Gobierno de la Diputación Provincial, pues podría incluso poder, la posibilidad de una vez aprobado, ir adelantando el dinero y las transferencias a los ayuntamientos para que fuéramos realizando esas actuaciones. Y buscando empresas y trabajadores integrales, ¿no? Y de la comarca, ¿no? Sí, en toda la cuestión que significa tecnológica, en toda la cuestión urbanística y de obra, pues lógicamente eso correría a cargo del Ayuntamiento de Antequera a través de la empresa de nuestro entorno. ¿Han cuantificado cuántos empleos podría crear durante el tiempo que...? Bueno, eso es, no lo sé, eso es complicado de decirlo, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos que van, pues, casi, en el proyecto completo son 4 años, ¿no? 4 años. Desde el año, más o menos, si se aprueban en el 16 y no lo aprueban, pues empezaría a desarrollar en el 17, en el 2017, y llegaríamos hasta el 2020-2021. ¿Cuántos empleos? ¿Empleos directos? Pues no lo sé, pero se podrían crear, pues, no sé,
180 directos anuales. Pero es que eso va a generar más empleo, claro, a lo largo que tú vayas mejorando infraestructura. Este proyecto, si el proyecto se presenta, pero hay una fecha para que digan o lo concedemos. Sí, sí, claro, eso tiene que estar, son unos proyectos cuatrienales que la Unión Europea determina y hace el dinero, y el dinero está. Lo que pasa es que hay, lógicamente, más proyectos y más opciones que el número de dinero disponible para todos los proyectos, ¿no? Caminito del Rey y los Dones pueden ayudar, ¿no? Yo creo que sí. La campaña del Patrimonio Mundial y la repercusión del Caminito pues puedan. Sí, yo creo que van a ayudar, y que porque hoy en día ya cuando se habla de Antequera en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Cultura, en el Gobierno, cuando se dice Antequera ya el que maneja esos temas ya sabe de lo que está hablando, ¿no? Y eso es importante. Una reforma, para ir por parte, entendemos que es una reforma de obra en cuanto al aspecto físico de la calle, ¿no? ¿Qué entorno englobaría este proyecto? ¿Este proyecto que ustedes han presentado al Gobierno de España? Sí, es un proyecto que tiene que ir en consonancia, como he dicho, del denominador común del Caminito del Rey. Sí. No es un proyecto exclusivo de Antequera, pero sí con Antequera y con el Caminito del Rey y con los otros pueblos. Entonces, tenemos que justificarlo de una manera lógica y con muchísimo sentido común. Es decir, tenemos que establecer cómo une o cómo relaciona Antequera o cómo se relaciona el Caminito del Rey con Antequera, un recurso turístico con una ciudad que quiere ser eminentemente turística y vamos en camino de serlo. Bueno, pues lógicamente tenemos que mejorar determinadas infraestructuras que unan esa ciudad o el potencial turismo de esta ciudad con ese recurso, con el Caminito del Rey, o sea, tanto de ida como de vuelta. Si vienen aquí a hospedarse o a comer o a ver otro monumento, pues esa vía que une Antequera con el Caminito, ¿no? Darle esa vía de entrada o salida para visitar esos recursos, pero unirlos con otros. O sea, la justificación es que la oferta turística no puede ser ya esa oferta, le doy un ejemplo rápido, esa oferta que era sol y playa. No, ya el turista no busca solo sol y playa. El turista busca sol y playa, pero busca por la noche cultura, busca por la noche programas, busca patrimonio. Pues eso es decir, hacer la oferta completa, que se logre la desestacionalización del turismo propio de la Costa del Sol. ¿Cómo es? Pues Antequera tiene un potencial que es unir nuestro casco histórico, que está muy bien conservado, tanto en el ámbito urbano como en el monumental, con ese otro recurso turístico que es el Caminito del Rey, cuyo itinerario turístico no está bien conservado, ¿no? Y estoy hablando pues de la Avenida de la Legión, estoy hablando de movilidad urbana a través del transporte urbano, estoy hablando de por ejemplo, pues zonas de aparcamiento alternativo, como es, por ejemplo, pues la reurbanización de la zona de la Moraleda, estoy viendo pues la mejora urbana de todo lo que es la falda del Cerro San Cristóbal y ese entorno, esto que troca mucho con los dólmenes. Estoy hablando de todo lo que es la salida del barrio patrimonial de San Juan con el talud de la calle Niña de Antequera y la Virgen de Espera hacia la salida al Coso Viejo. Estoy hablando de la plaza de San Sebastián para hacerla accesible, el centro geográfico de Andalucía. Estamos hablando de la calle Estepa, que está muy mal, tanto en saneamiento como en aparcamiento como en accesibilidad. Estamos hablando de Alameda, de Andalucía, en la salida natural hacia la Avenida de la Legión, cuyo acerado no cumple con la normativa de reparadicidad ni de accesibilidad. Estamos hablando de la Avenida de la Legión, ya como salida hacia lo que supone la carretera del Valle, que urbanísticamente es un poco desastrosa, y habrá que adecuar toda esa cuestión para darle ese atractivo y ese incentivo. Y junto con eso, movilidad urbana, aparcamiento, colaboración con el proyecto de Smart City y de información turística en terminales móviles, en terminales urbanos, es decir, dar información a la vez que facilidad en la movilidad y en la accesibilidad para crear verdaderos itinerarios turísticos. Es decir, que esa zona de aparcamiento de la Moralidad se conservaría de hacerla algo fijo, ¿no? No una cosa provisional. Hay que el aparcamiento de la Moralidad, como usted bien sabe, es una pastilla de terreno que dentro de un futuro serán construidas y habrá un barrio residencial, pero los viales son lógicamente también de
propiedad en este caso y de participación municipal, porque el ayuntamiento tiene participación, pues todo eso habrá que actuar, ¿no? Y habrá que actuar no solamente con el dinero y el asfalto y las calles, sino con un estudio, un proyecto, una ordenación, ¿no? Sí.